amigos, espero se encuentren muy bien en esta cuarentena en sus casas. Hoy vamos a preparar una exquisita receta muy fácil, muy práctica y con lo que tenemos en casa. Papas rellenas al gratín. Espero les guste y vamos a continuar con los ingredientes. Para nuestras papas rellenas al gratín vamos a necesitar una papa grande, más o menos de este tamaño que quepa en la palma de la mano. Chorizo, cebolla cortada en cubitos, jamón, queso de la marca que gusten, puede ser cheddar o el que ustedes tengan, manchego, mantequilla, aceite de olivo, sal de mar con pimienta, mantequilla en polvo si tienen, que esta viene con ajo, o también pueden usar ajo natural o ajo como viene en esta presentación, o también sal de la rosa, que es la del Himalaya. Vamos a necesitar una brocha para barnizar nuestras papas y una charola con un papel de este tipo manteca para proteger nuestra charola. Por el momento sería. Y continuamos con la receta. Cortamos nuestras papas a la mitad y las vamos a colocar en la charola para barnizarlas. Colocamos nuestras papas en la charola y las vamos a barnizar con aceite de olivo. Perfectamente. Para esto ya lavamos nuestras papas, las dejamos secar y también las vamos a barnizar por esta parte de acá. Las dejamos secar para que no esté húmeda la cáscara y las vamos a barnizar perfectamente con aceite. Si no tienen de olivo, puede ser el aceite vegetal, el que tengan ustedes en casita. Ese es el que van a ocupar. Barnizamos nuestras papas muy bien. Hay personas que las pasan por agua, las ponen pues en agua caliente, las pasan y las dejan un ratito ahí para ablandar las papas. Pero en este caso las vamos a meter al horno. Si no tuvieran horno, bueno, pues lo pueden hacer de esa manera que les comenté. Lo pasan por agua para reblandecerlas y las terminan haciendo en un sartén. Bien, vamos a agregar la pimienta negra con la sal. Y aquí también le voy a agregar unas hierbas. Miren qué rica está esta. Y vamos a ponerle la pimienta. Y la vamos a dejar en el horno precalentado, lo vamos a dejar unos 10 a 15 minutos a que doren. Así ya están. Yo le voy a agregar un poquito de. Este es un polvito que es mantequilla con ajo, pero hay que medirlo porque si sí sale bastante. Eso. Y lo vamos a distribuir en la papa. Y vamos a meterlo al horno aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y continuamos. Así es como van a quedar nuestras papas. Ya están condimentadas. Y vamos a meter al horno previamente calentado, precalentado a 180 grados centígrados en su horno convencional. Y 350 Fahrenheit. Mientras están nuestras papas, vamos a empezar a preparar lo que va a ser el relleno. Vamos a agregar un poquito de aceite, un poquito de mantequilla, nuestro chorizo y vamos a empezar. Primeramente es el chorizo. Puede ser chorizo, longaniza, lo que ustedes tengan. Este que yo compro normalmente no tiene tanta grasa, por eso agregué un poquito de aceite y un poquito de mantequilla. Es más bien secón. Y ya que esté nuestro chorizo, vamos a agregar los demás ingredientes. Aquí a un ladito voy a empezar a agregar la cebolla. Aprovechar en el sartén. Si ustedes quieren también agregar aquí mismo el ajo picado, lo pueden hacer.
natural. Una vez que ya esté, yo voy a agregar, entonces ya voy a mezclar el chorizo o la longaniza junto con la cebolla. Y vamos a agregar también ajito. Este es ajo deshidratado, pero ustedes pueden cortar un ajo natural y agregarlo. Si no tuvieran chorizo, pueden agregar tocino o el tocino que les comenté que viene de soya, que es también deshidratado. Mezclamos. Bien, continuamos. Vean, ya está. Voy a agregar un poco de elote. Yo tengo un poquito de granos de elote. Si tuvieran, también se lo agregan. Puede ser de lata o puede ser natural. Aquí voy a agregar también el jamón. Pueden ser 100 gramos de jamón si gustan. Puede ser de pavo, de que ustedes acostumbren consumir, de ese le agrega jamón. Y aquí vamos a integrar la papa. Una vez que salga del horno, vamos a agregar la papa. Lo que es el relleno, ¿verdad? La parte del centro de la papa. Lo vamos a agregar. Y también vamos a agregar, con la papa vamos a agregar un poquito de crema. Metemos las papas, ya está precalentado y lo vamos a dejar ahí 15 minutos aproximadamente. Les quiero dar un consejo, cuando metan al horno en una charola las papas, normalmente los hornos eléctricos tienen una charola abajo, donde van a poner ahí, van a vaciar agua caliente, ¿verdad? Para que se hagan al vapor las papas y rápidamente podamos quitar lo del centro. Y la corteza queda durita porque de todas maneras la vamos a volver a meter para que dore el queso y el relleno. Continúa. Una vez que ya salieron las papas del horno, las vamos a huecar, quitamos el relleno y lo vamos a pasar al sartén. En esta forma mezclamos los ingredientes que ya teníamos previamente y vamos a revolver. Le podemos agregar, si gustan, una cucharada de crema, ¿verdad? Un poco de queso rallado, que de todas maneras va a ir también nuestro queso para decorar cada papa y se funda en el horno. Y lo vamos a regresar al horno de unos, hasta que funda el queso, unos 10 minutos, menos de 10 minutos. Y listo. Entonces vamos a rellenar nuestras papas. Continuamos. Bien, rellenamos las papas y agregamos el queso para fundir. Ahí es al gusto, el queso que ustedes más les guste. Y los regresamos al horno de 10 a 15 minutos. Y listo. Continuamos. Así es como quedan nuestras papas rellenas al gratín. Y las vamos a degustar en este momento. Y bien amigos, pues aquí está ya nuestras papas rellenas al gratín. Deliciosas. Yo los invito a que las preparen y se la ofrezcan a su familia este 10 de mayo. Y lo pueden acompañar con una carne asada o con lo que gusten. Amigos, espero les haya gustado esta receta, los invito a que me dejen un like, activen la campanita de notificación y recuerden que lo vieron aquí con Gaby a Maravillas Vlogs. Y nos vemos en un siguiente video. Al final le pueden agregar ustedes el perejil, que lo tenemos aquí picado. Agregamos un poquito de perejil para la presentación nada más. Y eso es todo. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, amigos.